I don't remember how I appeared here. I'm scared. I hope Tony's looking for me. Hello? Can you hear me? Max? Max, is that you? For God's sake, it's you! Where the hell are you? There is something wrong within the walls of Enlightenment. This information. The Enlightenment's experiments need to be stopped at all costs. Vale, pues aquí empieza Proce. Aquí estamos. Bueno, así aparecemos. A ver, tenemos locomoción libre, tenemos teletransporte, dirección con la mano o con la cabeza. También tenemos una opción, por si sois zurdos, cambiar de manos. Bueno, vamos a empezar. Vamos a ir aquí y vamos a darle a esto. ¿No arranca o qué? Ahora. Y nada, pues a subir. Este juego realmente se pone interesante un poco más adelante. Ahora es un poco una especie de tutorial. Pues que tampoco os quiero destripar la historia. Así que bueno, con esto que veáis ahora ya veréis un poco de qué va el juego. Está en castellano y eso la verdad es que mola muchísimo. Más que nada para enterarse bien de la historia. No sabemos inglés. Bueno, en este juego viviremos dos historias. Una en el pasado y una en el presente. Ah, interesante, ¿eh? Estoy jugando con un mando de Vive y un mando de Index. Bueno, venga. Bueno, vamos hacia arriba, pues como tengamos que llegar arriba del todo, vamos a bañar. Ante la Guerra Fría, la URSS esperaba un ataque nuclear de los Estados Unidos. Se creía que todos esos radares fueron construidos para detectar misiles. Del otro lado del planeta. Aparte de eso, se rumoreaba que los Duga se utilizaban como armas no convencionales. Conventional Weapons No, que podrían causar cambios irreversibles a la psique humana. Esos rumores solo eran la punta del iceberg. Historia olvida mencionar una organización del gobierno llamada Ilustration, que había edificado un enorme complejo secreto con otro superradar en la región de Kiev. Bueno, ¿qué? ¿Llego ya o qué? La mayor parte de los trabajadores de Ilustración no eran nomado tiempo y estudios que se realizaban tras los muros de la organización. Que todo esto es historia, que ya si os mola el juego, pues estaréis más por ella y tal. La verdad es que pinta interesante, ¿eh? La historia. Yo no me lo he pasado. A finales de los 80 los radares dejaron de funcionar, todos esos objetos fueron abandonados, todos los documentos de la organización fueron destruidos y el proyecto Duga acabó en el olvido. Venga tío, sube que me siento aquí, ¿eh? Años después se han detectado tropas militares en las premisas del complejo abandonado de Ilustración. ¿Significa esto que quieren reactivar el proyecto Duga? Fijo, ya estamos aquí. Ah, parece que esto ya se acaba. Vale, pues ya estamos aquí arriba. Mirad, pone mandos de Vive. Que no son los de Vive, que es un híbrido. Bueno, vamos a empezar, mirad. Lista de tareas. Instalación y puesta en marcha del satélite. Completado. Entrega de reverberadores el día 16 de enero. Completado. Ajuste manualmente el OSC, que ahora veréis lo que es, para que coincida con la señal de satélite. Fijaos aquí que pone una pista de una oreja, que ahora veréis por qué es. Coge el RY8IM de Dimitri. O Dimitri, vale. Mirad, el juego tiene físicas. No son las mejores, pero están bien. Este tipo de juegos. La cita. Mirad, la televisión aquí. Documental. Hey. Buenas tardes, camaradas. Hoy la fábrica metalúrgica El Martillo y la Hoz presentan. Bueno, esto ya cada uno. Si os gusta el juego, pues ya veréis la historia y todas estas cositas, ¿vale? Así que voy a ir por allí. Está muy oscuro. Aprieta el gatillo para seleccionar los botones y alternar entre ellos. Esto ya es una especie como de puzzle. Mirad. Yo hago, por ejemplo, tic. ¿Veis? Tic, 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 tic.
nada. Tic, 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 tic. ¡Anda! Ahora sí. ¡Ue! Esa era la combinación correcta. Bueno, se hizo la luz. Vale, mira, aquí tenemos una... un password. UVB76. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a pararlo. Ahí, quieto. Vale. Mira, aquí tenemos... esto es el OSCS que ponía ahí. Aquí tenemos las frecuencias, la A, la A y la B. Y cada una, pues, fijaros. Vamos a ir cambiando. Pues hay que coincidir las dos, o sea, las dos con el satélite para poder avanzar. Que ahora veréis cómo se hace. Mira, aquí hay un enchufe que no se puede enchufar de momento a ningún sitio. Bueno, ahora lo veréis también. Vamos a ver. Identificación, instalaciones de información, proyecto Duga, departamento... nombre Anatoly Sladbovsky, ingeniero. Esto nos lo vamos a llevar para allí. ¿Lo puedo tocar? ¡Ey! Ha volado, a ver. Pero esto no va. Pues creo que hay que traer el disco, qué burro. Aquí hay una... una chapa, ah, mira, no, qué guay. Bueno, se puede tocar casi todo, ¿vale? Esto ya cada uno lo investigue como quiera. Otra cosa muy importante, aparte de que el juego está en castellano, lo que son textos, también han traducido lo que nos encontramos. Radiación artificial Aurora. Se ha activado un acelerador soviético de partículas cargadas. Ha provocado un fenómeno de aurora boreal sobre la región de Arcángel. Dicho fenómeno se ha registrado y estudiado. Pues venga. Vamos a dejar esto aquí. Bueno, hay que enchufar esta máquina de allí con esta máquina de aquí. Fijaos, aquí tenemos el trozo de color. ¡Ey, bicho! Rojo. Se va con el trozo, a ver, aquí, con el rojo, muy bien. Y aquí el azul, con el azul. ¡Ey! Vale, pulsa, prueba de señal, pulsa S para empezar. Y ahora fijaros muy bien en el sonido. Es muy importante, que es la pista que ponía allí, que había una oreja, pues, mirad, la P. ¿Vale? Y la señal B es tu, 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 tu. Vale, perfecto. La primera es como un pez. Venga, vamos a ir primero con la... esta es... con la A. A ver. El sonido, ¿eh? ¿Esta era? Ah, no me acuerdo. Cachín. A ver, S y P. Vale, venga. Esta era. Vale. La que vamos a quitar, y la señal B era tu, 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 tu. No. No. Tu, 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 tu. Vale. Ponemos la A y la B juntas y en teoría ya están sincronizadas. Prueba de señal, pulsa S para empezar. Ya me dice que ponga el nombre. El nombre, pues hay que poner Anatoly. A. A. Eito. Li. Vale, y enter. Introduzca contraseña. Antes la he cogido, ¿no? Ah, la he dejado allí. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Venga, vamos aquí. UVB. VB76. Intro. Imprimiendo pase. Vale, perfecto. Y con este pase. Tarat, tarat, tarat. Esperar. Ah. Esto lo tengo que poner aquí. ¿No? Ah, no, no, no. Aquí, aquí, leche. Aquí. Vale. Y se abre ante nosotros el escenario. Y aquí ya queda poco para que el juego empiece a estar interesante, ¿eh? Venga, hay que seguir por aquí. ¡Oh! ¡Anatoly! ¡Por aquí! ¡Come here! ¿Qué pasa? Está haciendo difícil para a través de la tormenta de nieve. ¿Por qué has tardado tanto? Porque soy muy malo con los puzzles. No importa, he traído la pieza de repuesto que pediste. Dámela. ¡Here! ¡Gracias! ¡Thanks! Dámela. Thanks. Estaré aquí hasta que termine mi turno de trabajo. Muy bien, de acuerdo. Venga. Nos ha dado esta pieza. Y esta pieza... a ver si cae nieve aquí, ¿no? Venga, esta pieza, ¿cómo la ponemos? Hay que coger esto y...
Yo más o menos voy rápido, pero más que nada para que veáis cómo son los puzzles y lo que vas a encontrar en el juego. Aunque bueno, lo que viene después es un poco distinto. Esto va aquí. Vale, y aquí nos pone otro password, ¿eh? Por eso. Que este password no sé para qué es. RY81M. Ya viene el hombre. Venga. I see. There's not enough voltage. No hay suficiente tensión. Déjame ayudarte a encender esto. Venga. One cup of warm tea and we will get to it. Una taza de té calentito y nos ponemos en marcha, pues venga. Ah, me pidieron una taza, ¿verdad? Anatoly. Do you have a cup somewhere around here? Sí, sí, me acuerdo. Toma la taza. Toma. ¿A mí no me das o qué? Tastes good. Dame un poco a mí, ¿no? Warm. Ah, qué egoísta. Anatoly. Everyone knows that you are. Todos saben que eres uno de los mejores científicos de ilustración. All these things you design. Todo lo que diseñas, inventas. Well, the Soviet Enterprise. You're a hard worker. Eres un buen trabajador y un buen amigo. And I trust you as a friend. Confío en ti como amigo. All this work we do. Todo lo que hacemos en ilustración me preocupa. They hire more people for más gente para la empresa. And a few of those who spent years working here pasado años aquí han desaparecido. Last week I had a shift at the Rostock station where our friend Victor works. And look what I found. Ah, sí, eres tú. It has blood on it. Un reloj. It's Victor's watch. Un reloj. I didn't hear anything about any kind of incident. Es bueno. If you, we need to know what happened to him. Un poco chungo el reloj, ¿no? Debemos tener cuidado. Venga, va. Algo sucede dentro de la ilustración. Pero lo pronto nos mantendremos en alerta. Volvamos al trabajo. Venga, va, que esto ya empieza dentro de nada. No me raya a mí. Tiriri. Ahí. Bueno. Venga, tengo que coger la corriente. Sí, y enchufar esta máquina aquí. Pero ¿qué pasa aquí? Que esto es de color rojo. Y el rojo. Bicho. Aquí, el rojo. Aquí no entra porque es amarillo. ¿Qué hacemos aquí? Pues fácilmente inspeccionamos el escenario como media hora y nos damos cuenta que aquí hay un cable de esos. ¿Y cómo lo cogemos? Pues nada. Uy. A ver, espérate. Momento. ¡Ey! A ver, bicho. ¡Ey! Vale, pues venga. Ahora cogemos el azul. ¡Ey! Aquí. ¡Ey! Se me ha ido, bicho este. Están callados ahí con algo. Ahora. ¿No? Están callados ahí, ¿por qué? El azul ahí y el amarillo. Bueno, en verdad me dice que no lo ponga aún, ¿no? Vale, placa no lo... El juego empieza ya, ¿eh? En cuanto enchufe esto ahora, empieza ya. Levanta el pulgar cuando estés listo. Espérate. Vale, estoy listo. 3. 1. 2. 3. ¡Wow! ¿Dónde estoy? Pues venga, aquí empieza ya el juego de verdad. Ha cambiado esto totalmente. Pues venga, pues vamos a remar. Rememos. Aquí tenemos una linterna, ¿eh? Aquí la radio. Bueno, y aquí la mochila que la cogeremos. Que, a ver, ¿dónde está? ¿Ha quedado pillada esta de esto? Ah, que se ha quedado en el otro lado. Vale. ¡Oh! ¡Qué tongo! Me voy a ir por poco a poquito. Esto, mira, esto es una farola, ¿eh? Mira. Se ha quedado destruido, ¿eh? Mira, hasta la luna está chunga la luna. Mira los estrellas fugaces. Venga. Esto es va dirigido, o sea, no podemos irnos por ningún lado, creo.
No, 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 esto va a su bola. Estuve a cargo del experimento PR-03-EM, entre los cuales mi grupo trabajaba las invenciones... Vamos rápido. Venga, venga, venga. Esa es la aurora boreal que decía el periódico ese que hemos encontrado en aquel refugio. Venga, venga, entonces un día mis temores se hicieron realidad. Las investigaciones pacíficas se convirtieron en desarrollos de tecnología militar. Me obligaron a crear un arma incontrolable. Estoy bien orientado, no sé. Sigue trabajando a punta de pistola, sabiendo que mi trabajo ponía en peligro a la humanidad. Tomé el mando de la situación, por eso reuní a la gente en la que podía confiar. Rápido, más rápido. Todos los días intentábamos sabotear el proyecto para revelar y obligar a que la ilustración cerrara las puertas para evitar futuros desastres. Tenemos que llegar a aquella luz de allí, que es una hoguera. No se ve muy bien aún, pero... ¿Cómo mola? ¿Por aquí? ¿Por aquí? I'm afraid they will soon uncover me too. I'm leaving the guidelines and instructions in case I fail, and the PR-03-E experiment will be executed. You must investigate the area to find our shelter and get the dug-up blueprints to make your way. Venga, que llegamos, que llegamos. Corre. Qué chulo se ve esto, Se ve chachi. Vale, pues ya estoy aquí, vamos a ver. Avanzamos. Coger la mochila por la mano detrás del hombro. Y saco la mochila. Saca la lámpara pulsando así, saco la lámpara. Vale. Enciende la luz con el gatillo. Te lo he puesto. Ponte la mano en el hombro, ahora pongo esto aquí y ahora la pongo aquí. Y ya está, ya podemos empezar. Pues aquí empieza realmente la aventura del juego. Vamos a ver, mirad, esto mola mucho. Cojo esto y cojo esto y hago aquí una patata. Mira cómo. Son chorraditas, pijaditas, pero que bueno, está hecha, pues hago así. ¡Yom! También puedo poner. Ahí. Y ahí. ¡Hala! Cachilla más las patatas. A ver, aquí, y esto, Esa aguanta, yo lo he hecho y funcionaba, cachis la mar. Ahí, venga. Ahí, ahí, que se hagan las patatas. Bueno, es una chorrada esto, ¿vale? Venga, vamos a ver, ¿qué tenemos por aquí? Resuelve rompecabezas complicados, sientas correr, ¿esto qué es? Orientado por radio. También conocido como caza del zorro. Esto también son cositas que ya es mejor que las veáis vosotros mismos cuando juguéis, para yo no desvelar nada. Que realmente voy a hacer un puzzle más y ya está. Un poquito más, para que veáis un poco la historia que viene por allí. Aquí tenemos otra, a ver. My phone's dead. Mi teléfono dejó de funcionar, no sé cuánto tiempo llevo aquí. Bueno, esto. My hand is about to explode. I don't remember how I appeared here. Voy a cogerla. I'm scared. I hope Tony's looking for me. I can't stay here much longer, waiting for whatever. If anyone will find this, I'm alive. Vale, muy bien. No idea where I'm going. Reunión en el refugio 15 de febrero a las 11. Tomen precauciones habituales. Esta me se puede coger, ¿verdad? Sí, me acuerdo que sí. Hey, bicho. Vale, aquí nos han cerrado la puerta en las narices, vaya. O sea que vamos a salir de aquí. Vamos a ir por aquí y aquí. Mira, si yo hago aquí esto, ¿veis? Se sube. Pero si lo suelto, se baja. Y aquí tenemos una de estas cosas, pero está rota. Está, ¿veis? Roto, o sea que no nos sirve. Vamos a buscaros la vida por aquí.
Está bastante oscuro, la linterna tampoco es que alumbre mucho, ¿eh? O sea, no... No es muy potente, digamos. Aquí. ¿Escucha algo? Aquí no es. ¿Una farola? Ah, sí, son farolas. Vale, vamos aquí. El ruido de la radio seguirá hasta que escuches el mensaje importante. Saca la radio de la mochila. Voy a dejar aquí, un momento. Vale, esto vamos a meterlo aquí. Y ahora hay que sintonizar. One, go. ¿Funcionado? Hemos derretido todo. Pieza de repuesto. Bueno, este creo que ya está hecho, ¿no? Entonces, a ver. ¡Ey, bicho! ¡Jope, tío! A ver. Ahí se queda la mochila. Ah, otra vez vuelve, vale, vale. Ya que tenemos aquí una pieza de repuesto a la mochila. Bueno, vámonos para allí a poner. Así, aquí queda la linterna ahora. Por aquí, tirirí, tirirí. Y ahora aquí ponemos la pieza esta aquí. Y bicho. Y ya podemos pasar. A ver. Es así. Pues perfecto. Por aquí abajo, Vale, pues he pasado. Linterna. Voy a investigar un poquito por aquí. Mira, ahí arriba. Mira la musiquita, ¡Ey! ¿He encendido algo? Reservación. Cascade. La gran muralla de ilustración. El embalse con el hervidero. Más de agua para refrigerar los generadores de energía de las instalaciones. El olivadero proporciona una evacuación controlada desde la presa. A ver, ¿esto lo puedo tocar? No. Podría sobrecalentar los generadores y, según entiendo, desactivaría la estación y la dispersión. Vale, pues tengo que hacer aquí algo más. Esto no está traducido, No se podía hacer nada. Espérate, a ver. No se podía. Fue con un martillo de aquellos, ¿no? Es que no me acuerdo. Ver algo. No, para que vuelva al mismo sitio. ¡Ey! Pues no, tengo que hacer algo aquí.
Aquí tengo que hacer algo. Y no me acuerdo. ¿Qué periódico? Los ciudadanos de Bolna se quejan sobre los dolores de cabeza repentinos. ¿Qué tengo que coger eso y romper? ¡Ey! He tocado eso y mira dónde ha aparecido. Paraste en el pasado. Creo, ¿no? Sí, sí, estoy en el pasado. ¿Aquí no puedo ir? No. Vamos a ver, aquí tenemos... ¿Oli? No puedo pintar. Mira, esto será algo, ¿no? Vamos a dejarlo aquí. Ah, no, ya lo tengo cogido y no lo puedo soltar. ¿Esto qué es? Hey, Dimitri. Hola. Espero de que haya traído el esquema. ¿Qué te da este hombre, caballero? Toma. Toma. Ah, se lo da, qué guay. Echa un vistazo, Dimitri. De joven fui campeón en la caza de zorros. Se celebraban competiciones de orientación por la radio por toda la Unión Soviética. Escucha la señal, ayuda a encontrar el transmisor y a cazar el zorro. Venga. Ahora esto me lo da a mí, ¿verdad? Gracias. Just switch it on and try to find the transmitter. Prueba a buscar el transmisor. Rotate it slowly from the left to the right. Izquierda, derecha. It has to be somewhere around. Come on, Dimitri. You have aquí to find the transmitter. ¿Pero es que no me deja ir para ahí? Déjalo en la caja, vale. ¿Otra vez? ¿He vuelto aquí? ¡Guau! Saltas en el tiempo. A ver, claro, ya va a estar aquí en la caja, ¿no? Claro, porque estoy en el presente ahora. Voy a pillar. Ya. Es por aquí, es por aquí. Por allí. Y ahora aquí tenemos esto mejor, ¿no? Bueno, mejor, no sé yo. Me alumbra nothing esto, Mira, aquí hay algo, Aquí. ¡Ven aquí! Vale, aquí ponía algo, ¿no? Ilustración lleva la un agujero oscuro. Ilustración lleva a un agujero oscuro. Aquí. ¿Esto? Para allí. Acá aquí. Mira. Anda. Aquí tenemos, espera un momento, vamos a dejar esto aquí. Plot. A ver, y aquí tenemos otro puzzle.
¡Otro puzzle! Señores, que lo voy a dejar aquí porque ya creo que ya podéis ver de qué va el juego y si os puede gustar. A ver. Fusible. A ver. Ahora ese aparato que nos han dado lo tengo aquí, ¿verdad? Sí, aquí. Bueno. Vale, lo pongo ahí. Mira para allá. Vale, esto ya lo voy a dejar para que vosotros lo hagáis, ¿vale? No quiero. Aquí tenéis las pistas y tal. A ver, ¿dónde estoy orientado? Tengo un pimiento, ¿no? Ah, no se calla esto. No se calla esto, ¿qué? Cállate, radio. No, no quiero nada. Ahí. Pues nada, como digo, voy a dejar aquí ya el vídeo. Ya más o menos sabéis si el juego os puede gustar o no. Ya veis que es un juego de misterio y de puzzles, sobre todo de resolver puzzles, que están, la verdad es que están bastante ingeniosos, están chachi, chachi. La, gráficamente, la verdad es que está bastante chulo lo que se ve. Está un poco oscuro ahora mismo, pero se ve bastante chulo. La inversión es buena. Y bueno, son dos historias. Esta que habéis visto del pasado, que luego también volveremos, haremos más cositas. Y esta del presente. Está en castellano y yo qué sé, la verdad es que está chachi. Si os mueve ese tipo de juegos, os puede gustar bastante. Y nada, si os ha gustado el vídeo, pues darle a like, suscribiros al canal y como siempre digo, ¡hasta el próximo vídeo!